tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Llega el lunes y, por supuesto, cuando es lunes, nosotros nos tenemos que sentar acá en esta mesa y empezar a reflexionar aquellas temáticas que sin duda alguna hacen al acontecer nacional. Puede ser desde diferentes ángulos, desde diferentes tópicos o vertientes. Los seres humanos somos seres multifacéticos. Estamos pendientes de la política, estamos preocupados por los temas económicos, nos involucramos en los temas sociales, pero particularmente disfrutamos, amamos aquellos hechos sublimes como son el arte, como es el deporte. Y claro, ahí descargamos de repente todas nuestras frustraciones, energía, nuestros apasionamientos van directamente orientados al arte o al deporte. El día de hoy voy a hablar particularmente del deporte, porque todos sabemos que es parte de nuestra existencia. La gente se transforma cuando uno habla de fútbol. Pueden estar muy enojados, ser enemigos, pero si le avisas que de pronto los dos son del mismo equipo, se hacen amigos, encuentran una semejanza, encuentran una coherencia entre ambos, algo en lo que son afines. Eso es el deporte. El deporte es sin duda uno de los más hermosos actos que tiene el ser humano, donde seguro llena de energía, bota sus pasiones, lo disfruta, en fin. Pero claro, el deporte también genera mucho dinero. Y cuando hay dinero de por medio, pareciera que se oscurece el alma humana. Y puedes conocer a una persona maravillosa y de pronto a los pocos días ver su peor faceta, protestando, gritando en los medios. Y eso es lo que hemos visto hace algunos días atrás de un dirigente, un decano de repente de la dirigencia, don Marco Peredo, que para mí personalmente perdió los papeles y empezó a difamar y a vomitar toda su ira, sus problemas personales y sus frustraciones hacia un grupo, hacia un equipo de gente y de repente también hacia unos collas que en un equipo de fútbol estaban empezando a perfilarse de manera muy positiva. Estoy hablando del Strongest. Y para ello el día de hoy estoy en compañía de don Freddy Telles, actual vicepresidente del Strongest. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. ¿Por primera vez en el programa? No, segunda vez que te tengo acá. Sí, segunda vez, Berito. Muchísimas gracias por recibirme. Muchísimas gracias por dar la posibilidad de que nosotros también podamos explicar cuál fue esta situación. El papel de los medios, de los periodistas, siempre es importante. Entonces, bueno, aquí para explicar de manera un poco más tranquila de lo que ha sucedido en los últimos, por lo menos, semanas. Yo tengo tiempo ahora, porque yo he visto con preocupación que dan pues muy pocos fragmentos, cosa que tú no vas a poder explicar, ¿no es cierto? Desmenuzar todo el tema. Primero yo quiero partir de un criterio. Yo me alejé un poco de la primera directiva del Stronger, donde estuve, porque vi un manejo un poco discrecional, desorganizado, caótico, y luego de lejos vi toda una reconstrucción del equipo a la cabeza de Salinas, que fue como poner la casa en orden, y lo puedo decir porque he estado allí y he estado viendo, fue poner la casa en orden. ¿Qué pasaba con Stronger y qué pasó después con la presencia de Salinas? Bueno, Marito, la realidad es que todos los dirigentes que en algún momento han ido a ocupar un cargo, ya sea el de mayor jerarquía como presidente o como directivos, el único afán y fin creo que es de tratar de apoyar. Seguro. Ya en el camino hay cosas buenas, hay cosas malas. En el directorio de Kurt, donde tú también estabas presente, también mi persona, César estaba como vicepresidente. Claro que sí, lo siempre recuerdo. Nosotros hemos pensado como directivos que tiene que haber una, el equipo, una, ¿no?, democracia interna. Uh-huh. No puede existir un monopolio de algún tipo de uh-huh. dirigente que se va a eternizar en el tiempo. Okay. Lo que hizo Kurt en su momento es loable. Puso las balas en su momento cuando el club estaba en una crisis económica terrible. Ya. En su afán de mejorar las cosas, obviamente a nivel personal, hizo algunos movimientos económicos que al final, al único que perjudicaron fue a él. ¿No al equipo? ¿No teníamos también ahí comprometido nuestro club? ¿Patrimonio? No. Sí, comprometido. A ver, lo que patrimonio. Pasa es que más allá de Kurt, los estatutos del club desde hace más de 100 años están bien claros y tienen los candados necesarios para que ningún dirigente, ningún presidente haga uso
discrecional, tal vez no indebido, del patrimonio. Okay. Nosotros, o sea, no se tocó nunca nuestro patrimonio. No, no se puede tocar, porque se puede tocar, pero tiene que ser en una reunión con una asamblea donde todos los asociados presentes, que son un porcentaje mínimo de acuerdo a la asamblea y la convocatoria. Uh-huh. La convocatoria tiene que decir, señores, para asociados del Club de Stronger, necesitamos hacer un préstamo bajo hipoteca de... No, uno de los se hizo. No, no se hizo porque sabemos... porque el Club Stronger no pertenece a una sola persona, correcto, que no es lo mejor. Por eso el patrimonio ha podido salvaguardarse, porque no solamente hubo estos problemas, ya, pero hubo entonces, anteriormente. Déjame reorientar mi pregunta. Entonces, producto de los conflictos personales que tuvo Currench, seguramente descuidó un poco y se habrá desordenado también en algún momento el tema de nuestro propio equipo. ¿Puede ser? Sí, o sea, en el último año, por el tema de que él estaba con un... detención en la ciudad de Santa Cruz, dejó acéfalo, claro, el puesto, uh-huh, de presidente. Entonces, como había tanta duda, lo que hizo Salinas es, lo que hizo el directorio, lo que hizo los asociados, claro, es llamar elecciones. Y es por eso que muchos, como tú, como yo, como estábamos en el directorio del Club Strongest, no participamos en ese directorio. Correcto. ¿Por qué? Porque había que aclarar los temas, porque como ahora también había un involucramiento, uh-huh, sin documentos, que el complejo estaba hipotecado. Sí. Entonces, y no puede ser juez y parte, pues, ¿no es cierto? No puede estar al... Entonces, el nuevo directorio hizo un montón de cambios, Freddy. Ahora que yo me reincorporo, me he sorprendido de cómo se han estabilizado muchas cosas. Salinas ha hecho un trabajo interesante. El directorio anterior, y este es el reelecto, donde volvemos a entrar nosotros, sí, a invitación del presidente, yo fui invitado ya hace 6 meses, uh-huh, para ocupar un cargo en la Liga. Uh-huh. Precisamente porque uno de los requisitos es tener años de experiencia, el cual yo cumplo. Uh-huh. Y fui invitado, además que tampoco nosotros nos hemos desvinculado, debido a que como tenemos un predio donde cada fin de semana nos encontramos, claro, los stronguistas, y ahí vemos y nosotros mismos nos orientamos, uh-huh, y vemos cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, okay, qué podemos hacer, y nosotros lo que queríamos, Verónica, era que... Siempre hemos pensado en un vicepresidente que tiene que suplir al que está vigente. En este caso, César Salinas siempre ha sido un potencial candidato. No sabíamos que iba a ser tan pronto porque los temas de Kurt, lastimosamente, no se han solucionado, inclusive hasta ahora. ¿Qué ha hecho Salinas? Porque yo he estado en el día de que él ha hecho un informe completo a nosotros como dirigentes y la verdad le he prestado absoluta atención y he quedado... muy, muy gratamente admirada, porque sí se ha ordenado la casa, como decía al principio del programa. César Salinas lo que hizo es presentar el informe económico de su gestión, uh-huh, porque aquí nosotros tenemos ingresos, claro, y tenemos egresos, uh-huh, y eso tiene que estar claro. Uh-huh. En que los ingresos son nuestra taquilla, nuestros sponsors, la planilla de los ingresos, los ingresos. Esa es televisación, claro, derechos de la federación, etcétera. Eso es lo que entra. Y lo que sale es lo que tú me acabas de decir, la planilla de los jugadores. Uh-huh. Nosotros tenemos empleados, aparte de la planilla de los jugadores, tenemos un complejo donde tenemos trabajadores, por supuesto, AFPs, uh-huh, caja, todo lo que hace a una institución. Y no solo en el complejo, sino también en las otras oficinas. Sigue siendo solo uno, tenemos, okay, profesores de las divisiones menores. Entonces, es una reingeniería económica para que todo esté equilibrado. Obviamente, el hueco que se quedó en los últimos 6 meses de la anterior gestión, eso es lo que tiene que hacer el responsable con este anterior directorio, donde él pudo hacer la cancelación de las planillas pendientes, que era lo más fuerte. Impuestos, AFPs. Que se ha resuelto, se ha negociado, estamos en planes de pago. Pero también cabe recordar que ya en la anterior gestión y el anterior también estábamos en planes de pagos y Kurt estaba haciendo los pagos. Se resolvieron algunos procesos pendientes que había, tanto laborales como otros. Por supuesto, porque eso tiene inclusive sanciones jurídicas al representante legal. Y el representante legal desde el 2014 es César. Ahora con la relación sigue siendo César Salinas, pero en ese entonces cualquier inconveniente jurídico recaía sobre sus espaldas, además él sabía. Pero también hay algo que recordar y tiene que saber la opinión pública, Verónica. Si él toma una decisión personal de hacerse cargo del Club Strongest, es porque en el transcurso de los últimos años nosotros hemos creado los dirigentes, los asociados, una plataforma para que las personas puedan trabajar encima de eso. No le hemos entregado una institución totalmente quebrada, no, una institución al borde de la desaparición, no, no. o
pretender vender uno de nuestros patrimonios para arreglar, porque para eso hacía otra persona. Uh-huh. Nosotros necesitamos personas que puedan aportar con su capital y recuperar el dinero en el transcurso del tiempo. Ahora, me llamó la atención profundamente en esa reunión que hemos tenido como directorio, decimos que había la posibilidad de que Salinas vaya allá a la candidato a la federación. Ahí recuerdo, escuché, al lado mío estaba Douglas Ascarrums. Correcto. No sé si es infidencia, no sé si es una infidencia, pero Douglas dijo, mucho cuidado porque nunca nos... ¿Te acuerdas lo que dijo? Sí, sí. Por eso es que se me quedó a mí clavadísimo, porque dijo, mucho cuidado, porque apenas digamos que va a salir, van a empezar a salir una serie de críticas, observaciones, deslealtades y todo. Yo me quedé pensando y dije, qué percepción tan particular, de repente un poco negativa o catastrófica. Sí, catastrófica. Al día siguiente de que sale este caballero, don Marco Peredo, pero nos vomita a todos los bolivianos una serie de frustraciones, odios, infidencias de charlas personales de amistad que tuvo con uno, negociaciones por debajo, lobbies que había estado haciendo con otros, que me quedo sorprendida. Y digo, ¿por qué no lo dijo antes el señor? Perdón, ¿quién es el señor? No es cierto, porque además la prensa le pone particular atención por esa actitud de repente desenfrenada que el señor tuvo. ¿Qué pasa, Freddy? ¿Por qué? A ver. Lo que tiene que quedar claro, y aprovecho esto y lo voy a repetir si puedo varias veces en tu programa, Verónica, es que en la dirigencia hay dos tipos de dirigente. Uno son como nosotros, Verónica, los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante una institución y solo manejamos los recursos que vamos a administrar de acuerdo a nuestro criterio, en este caso el Club Strongest. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, Verónica, no manejamos dinero ajeno. Uh-huh. El dirigente federativo, no solamente el federativo de la Federación Boliviana de Fútbol, puede ser el federativo de esgrima, el federativo de vóley, el federativo de básquetbol. ¿Qué maneja? Maneja recursos que no los genera él. Yeah. O lo da su federación superior, en este caso la Conmebol, por el tema de las eliminatorias, o lo da la taquilla de la selección, pero no es un dinero que genera él. Okay. Por eso, a mí me sorprende cuando Peredo, muy suelto de cuerpo, suelto de boca, uh-huh, porque él me dice bocón a mí, pero yo no sé en qué momento yo he hecho alguna declaración fuera del lugar, dice, hay corrupción, o sea, él dice que hay corrupción, pero yo tengo entendido, y seguramente tú me podrás corregir, uh-huh, la corrupción viene cuando tú manejas dinero público para beneficios personales, correcto. Como ya sea sucede, por ejemplo, en un gobierno, lo acá que fuera. Acá nunca se manejaron recursos. No, el que maneja el dinero es él. Ajá. ¿Cómo? ¿Se está acusando a sí mismo? No, pues el dinero que maneja él es el de la federación. Correcto. El Strongest, Salinas, uh-huh, Freddy Telles, jamás hemos tocado un boliviano de la federación. Ajá. Entonces, ¿cómo puede decir corrupción? Si en este momento nosotros no hemos utilizado el poder, uh-huh, para un fin. Ya, pero ¿por dónde va acá este señor? Yo entiendo que va por aquí. Y muy humildemente voy a hacer un análisis. El señor tenía aspiraciones personales, clarísimas aspiraciones personales. Y para te corto, ilegítimas, absolutamente legítimas. Él es candidato en la elección de... Ok. El señor tenía aspiraciones personales. Correcto. Y el momento en que Salinas se lanza, al señor le incomoda, le asusta, le molesta una candidatura que podría ser altamente potable e inmediatamente empieza a encontrar aristas para ver qué es lo que sucede. Y entre esas aristas encuentra el hecho de que ha habido sponsors. Sponsors es publicidad. A mí me pone publicidad el gobierno, por ejemplo, aquí. Uh-huh. Me pone la gobernación. Yo no estoy tirándole el saco a nadie, ni estoy haciendo cosas en favor de ellos. Es totalmente legal. Y ese es tu trabajo. Explícame eso. A ver. El haber puesto sponsors es un acto de corrupción. Pero quiero retroceder algo más, Verónica. Lo que quiere Marco Peredo es confundir tanto la opinión pública como las autoridades, que va a ir a la FIFA y Conmebol y va a ir también, tiene una audiencia con el Papa ahora. Es decir que nosotros en su momento, o el Club Strongest, se ha beneficiado por algún tipo de sponsorización. Ese es el mensaje, pero en la realidad no es así. En la realidad, nosotros
retrocedemos 18 meses y hemos sido un ajuste electoral. Uh-huh. En ese ajuste electoral hemos sido derrotados, ¿no es cierto? Así que es otro el presidente de la federación. Uh-huh. En el camino, con este tipo de acusaciones, indicaban que Salinas había ganado porque había pagado una planilla a su club, al club de Peredo. Pero es falso. Falso. Es falso. Es falso. Ya pero ya se hablaba en esa época, claro, ustedes han votado por Salinas porque les han pagado una planilla de su salario. Uno. Se ha desvirtuado completamente. Se desvirtúa, es imposible. Tú has dicho que eso no es verdad. No es verdad. Es falso. No es verdad. No, pero yo te digo los cuatro comentarios sí, que habían. Correcto. Porque ya, la planilla, falso. Salinas había ganado, tenido 11 votos de los 29 posibles, okay, pese a ser derrotado. La primera, la planilla de Blooming. Falso. Falso. La segunda, que había un contubernio entre las asociaciones y el Club Strongest, que se habían pagado, que había una serie de convenios económicos, que también se desvirtúa, porque si hubiera habido un compromiso, cualquiera fuere, no fue económico. Fue un compromiso como en cualquier campaña donde uno... Puedes pues hacer lobby. Claro, eso no pero está, ¿cómo ganas el no voto? Eso no es un delito. Se va y se conversa, se negocia, y el se votante charla, decide. Se compromete exacto, inclusive cosas. Exacto, y el votante decide si lo hace o no lo hace. En una conversación yo le dije a él, y obviamente que me molesta y me arrepiento, le dije, ¿sabes qué? Nosotros teníamos una expectativa de cierta cantidad de votos que no se dio. La primera traición que nosotros recibimos, y yo te lo digo a ti, Verónica, en la federación, era que al llegar a Tarija nosotros teníamos el voto de Oriente Petrolero, ya, con una condicionante que tampoco es prohibido, que si en la primera rueda el candidato de Oriente tenía más votos, el Strongest lo iba a apoyar. Lo apoyaba, ok. O viceversa. Eso se hace en política. O viceversa. Ok, perfecto. Al día siguiente, el día de la votación, ajá, llega el señor Guido Loaiza, compromete sus votos, que también seguramente tenía comprometidos, al candidato de Oriente, ajá, y Oriente ya no va más con ustedes. Strong. ¡Epa! Entonces, y además que más allá, más allá que dice o que no dice, todo está registrado, sí, porque ahora nosotros tenemos sí, la posibilidad de, con el tema del WhatsApp y demás, ajá, yo le pregunto al operador que era de Oriente, oye, ¿por qué te estás cambiando de un día para el otro? Era mejor que no te comprometas. Okay. Y ahí no había corrupción. Ese es el tercero. Ese es el tercero. El tercero era que yo no cumplía los requisitos para ser secretario general de la liga, ya, que es ser dirigente independiente, no pertenecer a un club como rentado. Como rentado. O sea, tú no puedes ser dirigente de un club si en tu club eres gerente. Gerente, pero tú eres gerente. No, es otro tema que hablaban y decían que yo pero era... Tampoco es real. No es real, porque y también yo les decía, pero es fácil, más allá de mi palabra contra de todos. Vayan a averiguar. Vayan a las AFPs. O en la caja. Donde sea. Donde sea. Una y planilla. Se Prediteria es gerente. Ah, si no puedo, me inhabilitan. Me llegaron notas y se desvirtuó. Esos tres temas fueron lo que se tocó en ese entonces. Y en esas reuniones, nosotros nos volvimos. De 29 votos posibles, Verónica, tuvimos 11. Y fuimos derrotados. Freddy, ¿cómo te suena el concepto regionalismo? Porque si no me equivoco, nuestra federación ha sido eternamente manejada por el Oriente Boliviano, mira, lo cual es legítimo, a mí no me parece malo, pero ¿no ves tú atisbos de regionalismo? A ver, yo te voy a decir franco y también una cosa es lo que tú piensas de afuera y otra cosa es lo que tú vives de adentro. Una de mis hijas es cruceña. Ah, sí, no sí, lo sí, sabía. Sí. La que tiene 22 años es cruceña, porque justamente por los viajes que tenía, ella fueron a vivir un tiempo a Santa Cruz y nació ahí. Allá. Uh-huh. La idea es de que una cosa es lo que tú piensas de afuera, pero yo he recibido dos bravuconadas. Ah, nunca mejor dichas, es un concepto, son, un término muy cruceño. Son bravuconadas. ¿Qué te han dicho? No, yo he llegado a una reunión en la ciudad de Santa Cruz y me han esperado siete tipos del Club Oriente Petrolero para atosigarme. Yo nunca he hecho una denuncia, pero y encima estaba con mis dos hijos varones menores. Freddy, ¿te decía este caballero colla y mierda? Sí, como un chiste idiota, perdón que lo diga, y no solamente a mí, sino todo el entorno Colla, que en algún momento hemos trabajado con él, yo lo tomaba de una manera. Claro, tú es que. Normal, porque te conozco, ni más que te ni diviertes, menos. Nunca te ofendes mucho, ¿no es cierto? Pero, oye, Freddy, es ofensivo, porque una cosa es que te digan colla y nosotros digamos camba, pero ya que además pongan ahí otro adjetivo, colla y mierda, y cuando lo has dicho en otro canal, a mí me ha sorprendido que la periodista no haya incidido, porque inmediatamente en un país donde estamos tratando de dejar de generar este tipo de discriminaciones, me ha sorprendido que de pronto se empiece a utilizar ese concepto y a todos les parezca lo naturalicen. Ah, te decía colla y mierda, ah, bueno.
A mí no me parece, y ahí es donde quiero incidir. ¿Por qué, eso, Freddy? Terminar de contarte, esas bravuconadas es porque tú no estás en tu tierra. Entonces, si vienen, y ¿por qué estás aquí? ¿Y qué estás haciendo aquí? Yo puedo estar donde yo quiera. Bolivianos somos, claro, pues. Por supuesto. Entonces, no somos, claro. Si vamos a entrar al detalle, creo que sí existe, y lo he vivido. No es un tema de que me dice, no me dice. Aquí no es un tema de cómo es tu color de piel. Aquí es un tema que, y me imagino cómo habrá sido antes, que ahora un poquito se ha equilibrado el tema, por el tema, seguro, de la discriminación y la ley. Que recién... Y mi padre lo peleó durante siglos. Ahora, ¿puede ser que con Salinas exista el mismo concepto discriminatorio y regionalista? Pero más, te terminaré de contar. Esta es una bravuconada que tengo del Club Oriente Petrolero, con 6 de sus dirigentes, donde un señor de 60 o 65 años, con 6 de sus... género más. Con sus 6 acompañantes, que para mí en ese momento parecían matones, me desafía a los golpes. Y yo reacciono, primero porque pensaba de que le podía pasar algo a mis dos niños. Que estabas con ellos. Que son casi de mi tamaño, pero ellos no saben si son mis hijos o no. ¿Entiendes? No, entonces, ahí fue una serie de amenazas. Y ahí sale también que tú has pagado la planilla de Oriente. Digo, oye, ¿y de qué me estás hablando? Eso pasó hace un año. Entonces, la otra bravuconada que yo veo en Santa Cruz es esta. Porque no solamente, a ver, yo te voy a mostrar lo que me acaba de decir ayer. Sí, el afán de generar. Me dice, perro de cuje, de cuja. Ay, de ¿qué cuje es eso? No sé. Es el perro que tú entrenas para que cuando el amo te dice ataque, ataca. Oh, Dios mío, o sea, te están ofendiendo. Entonces, te están insultando. Eso también es un tema de que más allá que tenga o no la razón, no tenemos que llegar a la adjetivización. No me lo dijo a mí, se lo dijo a mí, inclusive en una reunión que tuvimos al Cliver Rocha, dice, oye, colla de mierda, yo, no vas a ir conmigo Potosí porque tú solo sabes es causarme problemas. Oye, ¿y vos alguna vez les has dicho camba y mierda? No, jamás, jamás, porque no es nuestra forma. Nunca decimos, nosotros para aquí, ellos es muy, muy... No, grande. Lo que pasa es que, Verónica, nosotros vivimos aquí, no hay mucha gente acá en La Paz, o sea, no es como, en cambio allá... Somos muchos, sí, no solamente de La Paz, sí, no solamente de Oruro, sino para mí es normal, porque también la fuerza de trabajo ha hecho. Y no solo la fuerza de ahora trabajo. Ahora hay una molestia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos siendo víctimas, no lo que dice él, de un plan. Todo esto no, se sabía. Espérame, tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa porque me tienes que decir cuál es más o menos la percepción que ustedes han logrado. Me interesaba mucho comprender tu concepto, pero déjeme hacer una muy breve pausa. Enseguida vamos a regresar y vamos a seguir hablando de este tema. 15 minutos más, porque luego tengo a dos analistas que van a estar, que son más o menos parte de nuestra familia. Estará Ramiro Camacho y estará también Germán Salamanca. Son dos decanos de lo que es el deporte y el análisis deportivo. Y vamos a hablar con ellos también de qué opinan sobre esto, porque seguro tienen su percepción. Unos segundos y ya regresamos.